Nuestro himno de entrada se encuentra en el libro Suplemento del Himnario de Adviento, número 12. Cantemos juntos esta canción, página 12. Cantemos todos, cantemos. Este domingo celebramos el último domingo de Adviento y esperamos unas horas más para la celebración de Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel.
Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió: Anda y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. Misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré misericordias del Señor, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Cantaré las misericordias del Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, a aquel que puede darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio. Démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Buenas noches. ¿Y cómo están todos? ¿Bien? Quiero contarles una historia de la vida de San Felipe Neri para nuestro último sermón de la serie de sermones sobre un cuento de Navidad de Carlos Dickens. Y es una de mis historias favoritas de la vida de San Felipe. Porque un día un joven que estudiaba en una facultad de Derecho en Roma vino a San Felipe Neri y le contó sus planes de estudiar y llegar a ser un gran abogado.
Y San Felipe asintió con interés y luego le preguntó al joven, ¿y luego? Y el hombre respondió, bueno, entonces ganaré mucho dinero. Y San Felipe volvió a asentir y dijo, ¿y luego? Y entonces me casaré y tendré una familia. ¿Y luego? Entonces mi nombre ganará reputación. ¿Y luego? San Felipe continuó así con el joven hasta que el joven finalmente dijo, y entonces será el fin, se acabará la vida. Y San Felipe se acercó al joven y le susurró, ¿y luego? San Felipe no intentaba desanimar a este joven en los grandes deseos que tenía para esta vida. En cambio, intentaba ponerlo en un buen camino. Porque San Felipe podía ver desde lejos que ese joven vivía solo para sí, sus propios planes, y no para lo más importante, para el cielo, el amor de Dios y su voluntad, y el amor de los demás. San Felipe sabía que si seguía viviendo así, entonces el joven solo encontraría la infelicidad al final de su camino en la vida. En un cuento de Navidad, Ebenezer Scrooge experimenta lo mismo con los tres fantasmas de la Navidad pasada, presente y ahora del futuro. Los fantasmas del pasado y del presente le mostraron a Scrooge el camino por el que ha estado caminando y sigue caminando. Y ahora el fantasma de la Navidad del futuro le muestra a dónde conducirá todo al final. Y ese es el fantasma menos favorito de todos, porque está envuelto en una bata negra con una capucha y una niebla fría y sombría lo rodea. No habla, solo señala con su dedo largo y hace movimientos con la cabeza. Y les recuerda a la muerte. Y eso es muy apropiado porque este fantasma lleva a Scrooge de escena tras escena para ver las reacciones de las personas ante la muerte de un hombre. Y ese hombre es Scrooge, pero Scrooge aún no se da cuenta. Primero el fantasma lo lleva a ver a los comerciantes que solían trabajar con Scrooge. Además de Jacob Marley, son lo más parecido que tuvo a amigos. Y a todos ellos realmente no les importa que haya muerto. Solo hablan sobre el destino de su dinero, que nadie va a asistir a su funeral y que solo participarían si hubiera algún beneficio que pudieran obtener de ello. A continuación, el fantasma los lleva a una tienda sucia que comienza con artículos robados. Y en esa tienda entran tres personas para vender los artículos que tienen. ¿Y adivinen de dónde los sacaron? De Scrooge. Nos enteramos de que Scrooge murió solo en su cama, abandonado, sin que nadie cuidara de él el día de Navidad. Y mientras yacía muerto en su cama, estas tres personas le robaron. La mujer incluso arrancó las cortinas de su cama, las mantas que lo cubrían y la camisa de su cadáver. Es horrible. Scrooge le ruega al fantasma que le muestre al menos una persona que sienta alguna emoción por la muerte de este hombre. Y entonces el fantasma lo lleva a una familia ahogada en deudas, aterrorizado de perderlo todo, ser separado y encarcelado. Y cuando se enteran de la muerte de Scrooge, se sienten aliviados y pueden dormir una noche con el corazón alegre porque están libres de su deudor, de Scrooge. El fantasma también lleva a Scrooge a la casa de la familia Cratchit y ellos están desconsolados, pero no por la muerte de Scrooge. El pequeño Timoteo ha muerto
Y Scrooge aquí ve el verdadero amor de una familia que cuida uno a otro hasta el final. Quienes están tristes al decir adiós, pero agradecidos por el regalo de la vida que compartieron con el miembro más pequeño y amado de su familia. Y finalmente lo llevan a un cementerio. Y allí se le ordena leer una lápida frente a él. Y en ella está escrito su propio nombre. Scrooge finalmente se da cuenta del propósito de las visiones de este fantasma. Es mostrarle hacia dónde se dirige su vida. Pero Scrooge le ruega al fantasma saber si lo que ha visto ya está predeterminado y escrito en piedra, o si hay esperanza, si es posible que cambie de rumbo y encuentre un resultado diferente. Scrooge promete honrar la Navidad en su corazón y aguardarla durante todo el año, vivir en el pasado, el presente y el futuro, y poner en práctica las lecciones que ha aprendido de los tres. Y entonces, Scrooge se despierta en su propia cama. Está viva, y es el día de Navidad, y cambia de rumbo. Celebra la Navidad y todos los días del año con generosidad y alegría y amor. Scrooge puede cambiar. El joven con quien habló San Felipe puede cambiar. Y nosotros también. Pero a veces para cambiar necesitamos mirar honestamente a nuestro futuro. Seguir los pasos del camino que estamos caminando. Hacernos la preguntita de San Felipe. Pensar en el impacto que estamos teniendo en los demás como Scrooge. ¿Estamos anteponiendo lo primero o están desordenadas nuestras prioridades? ¿Estamos viviendo para el cielo o para algo diferente? ¿Vivimos con insensibilidad hacia el sufrimiento de los demás o con compasión por ellos? ¿Arrastramos a las personas con nuestra negatividad y crítica o las elevamos con nuestra alegría y esperanza? ¿Están nuestros corazones arrugados y encerrados en la frialdad o están ensanchados y llenos del calor de un amor generoso? La lección del fantasma de la Navidad por venir nos enseña que si hemos estado caminando por el camino equivocado, todavía hay esperanza para nosotros. Podemos dar la vuelta y cambiar. Si hemos estado caminando por el camino correcto, entonces debemos seguir caminando e invitar a la mayor cantidad de personas posible a caminar con nosotros. Y si hemos estado yendo y viniendo entre ambos caminos, entonces esta Navidad es el momento de pedirle al Señor que fortalezca nuestra resolución de seguirlo más fielmente. Porque es solo por su gracia, obrando en nuestros corazones, que podemos cambiar y perseverar por el camino hacia la felicidad en esta vida y en la próxima, que Él quiere guiarnos. Así que pidámosle a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a nosotros en unas pocas horas por esta gracia. Y luego, con Scrooge, vivamos la Navidad y cada día de nuestras vidas como Él aprendió a vivirlo.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Luz de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre e Hijo, que con el Padre e Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Por las intenciones de nuestro Santo Padre el Papa Francisco, nuestro Obispo David O'Connell y por nuestros sacerdotes y hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los hombres y niños de nuestra parroquia, a quienes Dios llama a ser sacerdotes y hermanos, especialmente en el oratorio de San Felipe Neri de Red Bank, y por las mujeres y niñas a quienes Dios llama a ser hermanas, que tengan el valor de decir sí, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el hermano Zachary y el hermano Anthony, que están en formación para el oratorio, nuestro candidato al oratorio James, y para nuestro seminarista diocesano Brian, para que el Señor les dé la gracia de la alegría y la perseverancia en sus vocaciones, roguemos al Señor. Por los esposos y esposas y las viudas y viudos, para que puedan llevar a sus familias a una mayor santidad y fidelidad a Cristo y a su Iglesia, roguemos al Señor. Por los pobres, los enfermos y los necesitados, para que el Señor nos inspire nuevas formas de servirle en ellos, roguemos al Señor. Por los miembros fallecidos de nuestras familias y parroquia, y por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, que nuestras oraciones puedan acompañarlos mientras se preparan para el paraíso, roguemos al Señor. Por la intención especial de esta misa, por Martín Hernández y María del Refugio Ramírez Huaracha, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escuche, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invitamos a los niños a traer las ofrendas al altar. Nuestro himno de ofrenda es en el libro. Página 20, todas las tierras, todas las tierras.
oramos para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con el infalible amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hacia el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz,
dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium fidei. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Felipe Neri, San Antonio de Padua y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y confórmale a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Miren la bien
concederá y dará a luz un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel. Ven, Señor, a visitarnos con tu paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor, a visitarnos con tu paz. Nuestro himno de comunión, toda la tierra. Página 14. Toda la tierra espera salvaros, viene taller a los hombres la verdad, a sembrar por el mundo semillas de amor, a todos los pobres un salvador. Cantamos Tiempo de Esperanza.
Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerque el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Solo tenemos un anuncio. Mañana es la Nochebuena y el lunes es domingo, es la Navidad. Entonces, las misas mañana de la mañana, de las misas de 7:30 a 1:30, son misas del cuarto domingo de Adviento. Y después de la misa a la 1:30 comenzamos con las misas de Navidad. La primera misa es a las 4 en inglés, a las 6 p.m. en inglés, a las 7:30 en español, a las 12 de la medianoche en inglés, y el lunes a las 7:30, 9, 10:30 en inglés, 12 del mediodía en latín y 1:30 en español. Esta misa no es una misa navideña, entonces tienen que asistir nuevamente a una de las misas. Bueno, tenemos el privilegio de asistir nuevamente a una de las misas de Navidad. Entonces espero que nos vemos mañana y nos veamos mañana. Y si no van a estar aquí mañana porque van a viajar, los deseamos a todos ustedes una feliz Navidad de parte del Padre Al y todo el oratorio y el personal de San Antonio. Entonces, muy feliz Navidad y espero que nos veamos mañana o el lunes. Y si alguien tiene una pregunta o han olvidado que necesitan asistir a las dos misas, recuérdenles. Y todo el horario de las misas están en el sitio web de la parroquia también y en el boletín. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Pueden ir en paz. Cantemos juntos el número, página 15, Santa María de la Esperanza. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperar de los tiempos, prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Plantaba Dios su tienda en nuestro suelo, y nosotros soñamos con su vuelta. Queremos la llegada de su reino. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Pensando en el temor, la larga espera, y nosotros buscamos con los hombres el nuevo amanecer en nuestra tierra. Santa María.
cuando todos vacilaban. El triunfo de Jesús sobre la muerte, y nosotros esperemos que su vida anime nuestro mundo para siempre. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera.
Gracias.